I'm sorry, baby. Those memories. Hold on to it till we get. No. I wanted to get a smile. Look at the little cute smile. This is just your buyer's guide. Just send it out. Baby just bought a truck. How does it feel? Good. You excited? Hell yeah. She's so cute. Off-roading time. We got a truck. Thank you, baby. Babe, a truck! It's how do you feel? Amazing! Holy moly. Happy 4th of July, everybody! I'm going to work with Caesar. That's still in Mexico, so we didn't really do anything today, to be honest. This is probably going to be mixed in with the vlog that I'm going to do about us getting a new car. Okay, well, I'm going to go to the truck now. Bye! Do you like the new company you're working for, babe? Yep. We haven't slept. Well, I slept for like 30 minutes, but yeah, we're gonna go to sleep now. Good night. In the middle of the desert. It's hot. Ahí también está bonito. I'm gonna try to make my sister-in-law a basket. And my friend, her basket's over there. I'm making her an engagement basket. This is like the cutest thing ever. It's off the market. We have all this other cool stuff for her. This is my cat. Hi, baby. Put the foam there. I have to dig that in. Hold on. This is the final product. I hope she likes it. You ready for the long drive? Ya se tomó. You can let go now. Yeah, yeah, yeah. Andamos con una. Hola, Alejandro. Hola, Juan. Hola, ¿estás con los cuñados, Juan? Yeah, los Juans. ¿Los Juans? Son los Juan. You have to tell me. Sácalo todo. Ay, es que está bonito. Let me see your ring. Oh my God, that is so cute. Off the market. Ya no estoy en venta. Ya no. ¿Y los Kleenex? Porque vas a estar llorando mucho. Yo siempre lloro. Para las caguamas no retornables. ¿Ese es regalo o no? No, ese es mine. Compre. Ay, tiene muchas cosas. Ay, ¿no sirve para nadie para allá, para Santa María? Mira. Está bonita. Juan. Just got real. Ahora sí, ya es de verdad. Oh, es el. Thousand Wishes. Este sí es mi favorite. Muy bien. You go find your dress. Oh, you do your dress thing. Y luego con la corona y el velo así. Y no me está temblando las manos. Ese día nos vamos a casar. Febrero 8 de 2020. Déjela leer, ¿por qué? No, yo lo leo. ¿La leo en voz alta o despacito? Despacito. La gorra desde Juan, la agarraste desde allá y la tuya está arriba. Thank you. You're welcome. Oh, no llores. Ahí están los Kleenex, ¿eh? No, si pasen allá, no te vayas a... Si pasen a la familia.
Aww. Thank you. Congrats. Juan también se va casando, no vas tú. Ay, me dio calambre. El moño para Juan. No le estoy dejando nada a Juan. A ver, hombre, cúrle. Quiero, Marquez. Vamos. Ya te voy a invitar a tres amigos esos que. Apúrate, pues toma la foto rápido. Una, dos. Solo Dios, solo la muerte se separa de tu amor. To Mexicali in years. A year and a half. ¿A cuál rancho vamos ahorita? Or ejido, whatever. 40. I don't know if you can see me, but he's just getting me some tacos because I'm hungry. Here he comes, yay. Thanks, babe. Oh my god. Tacos right here. We're at Caesar's grandparents' house. This is where we're gonna sleep tonight. So how many of us are going to be sleeping here at your grandma's house? Yolín, mi tía Nancy, el Vietnam, la Garelli, la Yaya, Leilani. Leilani. Mi papá, mi mamá, Cristi, tú y yo. All in the house. Mexicali, your grandma's house. Yeah, we have only one mini split. Yo este pa' acá, yo llevo otro pa' allá. We need another one right there. We're gonna see if we survive in Mexicali midsummer. We're lucky it's not hot though, right? It's like it's doable. Everybody's still at the party. It's like something we did not plan on coming, huh? No. Mira tu dedote. ¿Por qué lloras? Que me duele. ¿Por qué me sigues? Mamá. Si no le dices a me estás jalando el pelo. No se quiere ir allá. Lali, ¿dónde queda la cama? Oh. Estas se secan si no las vamos. Oh, you're kidding. Así. Apenas.
Ponchito. ¿Qué le entrego? Mis hermanos no le tienen miedo a tu papi. Oye, compadre. ¿A poco crees que? Está diciendo la ropa, dice. Todavía dice. Otra como mi papá, tirando veneno. ¿Que por qué le da tan recio picada de él? Y si al carro usted le da casi la pucha, dice. Apagado el carro y el de la ropa viene. Unos cortados. Y se sube y no se limpia los pies al carro. Y prende el carro y este le estaba diciendo, no, dice que... Y usted casi se baja y apucha el carro. Usted viene de la ruta. Es que... Ahí está grabando. Espérame, pues. Es que la bronca es esta, pues. El carro no es mío. Es de la Leona. No. Pero ese tampoco es de usted. Ahí sí, no me lleva ese César González. Pues yo también. Ah, pues... A ver, ¿de quién fue la culpa? ¿De quién fue la culpa que me pusieron César González también? Dile, entonces dice, el carro que tienes ahí también es mío. Dile, no te dejes, mi amor, no te dejes. Las tres motos. Sí, una de dos. Una de dos. Espera, déjame quitar la cerilla. A ver. El único es el banquito tuyo, dile, el pick-up y sin aire. Dile. Ahorita te cargas una moto, ¿eh? Es que le puso el mismo nombre a usted. ¿Te fregaste, no? Yo. A José también tiene desde que murió el día que no lo vino. Dice que no, tío, ya ahorita vino al 40 por unos juguitos. Después de tantos sacrificios. La abuelita de Batman. Eso.